Hola, bienvenidos al último capítulo de esta temporada de Mi Barrio Cuenta, un programa en donde conocemos y hablamos con los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos en Medellín. Para finalizar el año quisimos visitar San Sebastián de Palmitas, nuestro hermoso corregimiento lleno de naturaleza, aire puro y sobre todo lindos paisajes. Dara, ¿no te has puesto a ver que últimamente más jóvenes, inclusive algunos adultos, se están animando a crear sus canales en YouTube? Así es que las redes sociales nos están permitiendo una interacción directa con las personas. Ya no es necesario ningún medio para sentirnos unos rockstars. Pues Pamelia del Castillo, bloguera y publicista, nos dará algunas recomendaciones para crear su propio canal en YouTube. Hola, soy Pamela Castillo. En redes sociales aparezco como Pamelia Castillo. Soy publicista, trabajo independiente desde mi casa y también trabajo como influenciadora digital con varias marcas en mis redes sociales. Hoy vamos a hablar de los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir un canal en YouTube o de promover un canal en YouTube. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de abrir el canal, antes de cualquier cosa, es la idea, es tener el concepto claro. Y ahí debemos pensar en qué sabemos hacer, para qué somos buenos, qué es el mensaje que queremos dejar, qué queremos compartir. Por ejemplo, si yo soy buena en maquillaje, entonces voy a hacer una lista de maquillaje de ojos, maquillaje de labios, maquillaje para fiesta, una lista de esos temas que queremos compartir para así cada uno volverlo un video. Para grabar el video tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la locación. Es súper importante un lugar en el que lo vayamos a hacer. El lugar debe estar muy iluminado, debemos tener una buena cámara, ojalá sea una cámara profesional o semiprofesional, y si no, pues los celulares de ahora tienen unas cámaras muy buenas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que haya, sea un lugar en el que no haya mucho eco para que el sonido sea bueno. Si podemos hacernos cerca del micrófono es muy bueno, y si tenemos un micrófono que podamos conectar a la cámara o al celular es de mucha ayuda y sirve muchísimo. A la hora de editar un video, puedes usar, hay unos programas que vienen con el celular, que son fáciles, en el que cortas las partes que no te gustan y listo. O puedes usar programas como Final Cut, Premiere, iMovie. La música tiene derechos de autor. Para eso YouTube tiene una librería que se llama YouTube Audio Library, donde puedes encontrar muchas canciones libres de derechos de autor y la puedes poner en el fondo de una forma, un volumen bajo, o al intro, al principio de tu video con un volumen más alto para darle un poco de dinamismo al video y que no sea tan plano. ¿Qué queremos? Hacer dieta y ejercicio. ¿Por qué lo queremos? Porque queremos un cuerpo perfecto y una vida saludable. Para abrir un canal en YouTube, debes tener una cuenta existente en Gmail. No es sino ingresar con tu correo de Gmail y te va a dar un botón que dice crear un canal de YouTube. Ahí lo creas y para subir un video, lo vas a subir desde una flechita que hay en la parte superior. Recuerda poner un nombre que sea fácil de encontrar, fácil de escribir y fácil de pronunciar. Y obviamente fácil de recordar. Yo, si pongo un canal que diga Pamela 841995, yo me lo puedo saber, pero la gente no. Si por ejemplo vas a subir una receta de arepas de avena, como un video que tengo yo, si yo pongo como arepas a la Pamelia, las personas no van a buscar arepas a la Pamelia, las personas van a buscar arepas de avena. Es importante que siempre pongas una descripción de lo que vas a hablar. Mucha gente
Muchas veces la gente lee antes de ver el video y dicen de qué se va a tratar, una corta descripción en la que digas, este video se trata sobre el tema que va a tratar, pero algo muy cortico. Y si quieres que te encuentren en otras redes sociales, entonces puedes poner el link a tus otras redes sociales. Esto es básicamente lo que debes tener en cuenta a la hora de abrir un canal en YouTube. Espero que te hayan gustado, que te sirvan muchísimo estos tips. Bueno, pensemos siempre que comamos como, ay, esto me va a engordar, la ensalada me va a hacer más flaca. No, es simplemente comer sin culpa. Andrés, ¿qué crees que se necesita para grabar un muy buen video? Bueno, yo creo que una cámara, sonido, luces, micrófono, bueno, muchos elementos, la verdad. Bueno, pues en nuestra visita al corregimiento de Palmitas conocimos a unos jóvenes que solo necesitaron de su celular para grabar y editar los videos. Muy ingeniosos. Hablamos con ellos y nos contaron del taller de creación audiovisual de la Cinemateca de Medellín, del cual hicieron parte. Vamos a verlos. Los talleres de creación audiovisual con dispositivos móviles fue una serie de talleres que realizó la Cinemateca de Medellín. Esta se acercó al corregimiento y convocó a una serie de jóvenes que bueno, les gustaba mucho el tema audiovisual y obviamente también los que querían aprender sobre este. Este se realizó en 4 talleres y en cada taller, cada clase, veíamos ángulos, veíamos posiciones de cámara, todo relacionado con lo audiovisual y enfocado en dispositivos móviles. Seguimos en plano medio, ¿cierto? En plano medio. Me nombraron director porque yo hago parte de otros 2 colectivos audiovisuales, que es Red Entre Montañas y el semillero audiovisual La Nota, ¿cierto? Entonces tenía como mucha más experiencia en este tema. Lo que me animó a ser parte de la Cinemateca fue sus talleres, ya que en el corregimiento pues no hace mucho esto. La comunicación audiovisual nos permite transmitir todo lo que tenemos acá, ya que hay mucha cultura, entonces por este medio decidimos dar a conocer nuestro corregimiento de una manera más expresiva, mediante imágenes que nos revelen lo bello que es. El primer día nos dieron como la introducción de todo, ¿cierto? El segundo día nos dijeron que pensáramos como la idea más o menos para el segundo día. El segundo día ya contamos las ideas y trabajamos un poquito en ellas y en el guión. El tercer día tenemos de grabar y perfeccionamos todo para el último día. Grabar con celular pues fue difícil porque obviamente no se puede hacer grandes desenfoques con el celular o grandes técnicas porque lo limita. Y también la estabilidad del video, bueno, es algo que hay que tener muy, muy cuidado, con mucho cuidado, y el tema de la iluminación también. Y el sonido es súper, súper duro con un celular, entonces... Pero fue muy chévere, también lo editamos con el celular mismo y al final quedó un resultado hasta aceptable y bueno. La idea surgió más que todo por nuestro compañero Juan Camilo, que él quería mostrar... Él desde hace mucho tiempo tenía una idea y era como mostrar a San Sebastián de Palmitas, que era un lugar que era muy poco conocido por las personas. Entonces, él quiso mostrar este video para que así las personas pudieran conocer más a nuestro corregimiento y lo visitaran. El video se trata de un turista que llegó aquí a Palmitas, que no conocía nada. Entonces, al ver lo bueno que tenía Palmitas, decidió quedarse. ¿Quieres saber qué es Palmitas? Claro, señor. Bien pueda.
Adivinen a quién me acabo de encontrar en las calles de San Sebastián de Palmitas. Sergio Cardona. ¿Quieren conocer su historia? No se muevan, vamos a un corte y ya regresamos. Necesita la sombra de un árbol y el aire fresco de las montañas de su corregimiento para inspirarse y escribir. A sus 25 años, Checho es conocido en su comunidad por sembrar sonrisas. Esta es su historia. Acompáñenos a conocerla y de paso a ver los hermosos paisajes que nos da Palmitas. Mi familia creció acá en el campo, en San Sebastián de Palmitas. Yo tuve la oportunidad de vivir entre la ciudad y el campo, pero adoro vivir pues entre montañas. Las personas de acá, la biodiversidad y todo lo que, la energía positiva que se siente acá me hace como ser una persona más feliz cada día. Me gusta mucho hablar con las personas, creo que le hablo hasta un poste. Me gusta conocer muchas cosas, me gusta aprender y siempre quiero también dejarle algo a cada lugar que voy, a cada persona que voy. Me gusta como enseñarle algo, darle algo de lo que yo sé para que esa persona también aprenda. Entonces es como ese compartir diario lo que me llena como de felicidad. Desde pequeño siempre me gustó el arte y siempre quise ser fotógrafo. También quise ser escritor, hacer un libro. Y también quise enseñarle a otras personas que a través del arte se pueden lograr grandes cosas. Hoy por hoy esos sueños se han hecho realidad. Soy fotógrafo, he escrito muchas cosas, muchas historias. Estoy en un proceso de escribir un libro que se llama La vida de un payaso. Y también tengo un colectivo de arte y comunicaciones en el cual con muchos amigos y niños del corregimiento hemos empezado a consolidar un referente cultural en el territorio. En el campo la vida es diferente, la vida es más bonita, es más tranquila y digamos que el precio y el valor de lo que tiene lo que hay acá, de ver un atardecer o de simplemente sentarte en un árbol y escuchar cómo el viento de cierta forma también te hace sonidos y te hace silencios, eso también te hace como generar una introspección y una reflexión de tu vida. Sergio Cardona es un gran líder que integra, que articula y que siempre está en pro de las buenas comunicaciones en el corregimiento. Me gusta sembrar sonrisas, me gusta que las personas sean felices y con lo que yo hago me gusta como aportarles a eso. Él nos coloca un horario para de llegada y nos dice que debemos organizar todas las cosas y nos da las pautas, quienes hacen tal cosa, los otros hacemos esta actividad y tales hacen la otra actividad, pero primero también tiene en cuenta a las niñas del colectivo porque primero hay que darle la participación a estas damas que son la prioridad. Soy un líder, soy una persona que cuando me propongo algo lo logro. Soy una persona que con argumentos y con posiciones muy válidas, soy muy crítico porque me gusta que la comunidad y mi pueblo salga adelante. Entonces todas las personas que lo atropellan o que de cierta forma se aprovechan de eso, no me gusta. Entonces me ven como una persona con una posición fuerte, pero también como alguien alegre, libre, artista. Pues yo hago como de todo, también me gusta jugar fútbol. Entonces siento que como en todos esos campos hay un reconocimiento bueno y positivo de lo que yo hago. Me gustaría que me siguieran viendo así y ser también un ejemplo para muchos niños y muchas personas que están en su proceso de como de consolidar sus sueños o de lograr alguna de sus metas. Entre palmeras, pájaros, árboles, entre montañas, una revista cultural en este tranquilo corregimiento. Niños, jóvenes y adultos cuentan sus experiencias, hablan de la vida, de lo que les causa curiosidad y lo comparten a través de este medio virtual. Historias que sirven de excusa perfecta para reunirse, sembrar árboles y disfrutar de una noche de luna con un chocolate caliente.
la revista es Entre Montañas. El rol que yo cumplo en este mismo es agente creativo. Trato de darle un poco de animación a la revista, creo muchos dibujos, me parece que soy espontáneo y me gustaría en un futuro, como yo dibujo tanto, tener una empresa de marketing, poder dibujar, darle vida al contorno, poder que las personas vean mi trabajo en un futuro y que digan, pues Tomás sí pudo cumplir sus sueños gracias a estar en ese colectivo. En la revista Red Entre Montañas es un colectivo de arte y de comunicaciones, que es un medio digital en el cual damos a mostrar todas las curiosidades, paisajes y todas las cosas bonitas que tiene nuestro corregimiento. En sí hace parte de comunicaciones LGTBI, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, jóvenes, todos en general. Es un equipo en el que quiere darles felicidad y alegría a la gente y de compartir siempre con todas las personas y de tener gestos muy bonitos, porque lo que nosotros hacemos, nosotros no contamos con aportes ni con nada, como decir, un salario para nosotros hacer las cosas. Nosotros lo que hacemos es, por medio de nuestro equipo, tratamos de que las personas nos ayuden y hacer todos estos gestos bonitos con toda la comunidad. Yo entré a la revista y al grupo porque me interesa mucho el bienestar de la comunidad y sé que con todo esto podemos ayudar a unir más la comunidad, haciendo, no sé, la noche de luna, música y poemas. Podemos hacer con eso como un beneficio para la comunidad, porque eso casi no se ve en el corregimiento, entonces podríamos unir más a la comunidad. Tenemos fotografías, tenemos videos, tenemos caminatas, tenemos noches de poesía, de fogata, de chocolatada, en lo que sí es lo que tenga que ver con la comunicación y la interacción con todas las personas. A mí la sección que más me gusta es la ambiental, porque se refiere a todo el entorno de nuestro corregimiento. Y yo voy a participar en este mes, en esta sección, con una que se llama ¿Qué estamos haciendo por nuestro corregimiento? Inclusión también es pensar en las personas con movilidad reducida. Si quieren conocer la historia, no se muevan. Ya volvemos con más aquí en Mi Barrio Cuenta. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en las personas con movilidad reducida? A veces las vías de acceso hacia sus casas resultan ser limitadas. El colectivo Tejiendo Caminos se dedica a hacer rampas para mejorar la vida de estas personas. Tejiendo Caminos es un colectivo basado en el trabajo en equipo, en asociatividad. Arrancó como un sueño de hacer una labor social en una vereda, habilitar un camino, una vía para las personas con discapacidad. Es un trabajo que llevamos desarrollando hace un año y medio, en el cual en estos momentos ya está muy fuerte, gracias a Dios, al apoyo de muchas personas que se han ido uniendo, de las cuales Red Entre Montañas, el apoyo de Sergio ha sido una de las piezas fundamentales para que este proceso que estamos haciendo en la asociatividad haya crecido tanto y también se haya dado a conocer. Yo invito a todas las personas a que miren, conozcan el video o el corto que vamos a transmitir y que nos sigan en Facebook, que conozcan el trabajo tan bonito que hacemos acá en San Sebastián de Palmitas,
en equipo, en asociatividad, todos por todos, de Tejiendo Caminos y de Red Entre Montañas. Desde el teleférico de Palmitas nos despedimos en este, el último capítulo del año, pero en el 2018 nos volvemos a encontrar con más historias de ciudad, aquí donde son protagonistas los procesos y medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Y el próximo domingo a las 4:30 de la tarde, la repetición de este capítulo tan especial. Y además usted puede repetir los otros. ¿Dónde nos podemos meter, Dara? A través de www.telemedellin.tv/mibarriopolita. Gracias por vernos, por su sintonía y por reportar en las redes sociales y esperamos que el próximo 2018 tengamos más Mi Barrio Cuenta por Telemedellín. 20 años con vos.